Soy Luis Cáceres de Questionarix y hoy vamos a resolver un ejercicio de dominio social del tópico Sociedades Históricas. La rueda no solo cambió la forma en la cual nos transportamos, sino que incidió en la producción, ya que su uso se aplica en diversas áreas. ¿Este invento se le atribuye a la cultura? Puede ser A, China, B, egipcia, C, mesopotámica o D, hebrea. Debido a una evidencia que se halla en el estandarte de Ur, pictograma considerado el más antiguo en representar la rueda en un carro. Analicemos poco a poco las opciones de respuesta. A. China. A la civilización china se la reconoce por sus grandes aportes a la humanidad, entre ellos la brújula, el cultivo del arroz, la creación del papel moneda, la creación del papel por primera vez en historia como material para escribir y también es el lugar del nacimiento de la pólvora. Pero no se dice nada en absoluto de la aparición de la rueda en China. Opción B, egipcia. Los aportes a la humanidad de la civilización egipcia son evidentes. Están sus famosas pirámides, que son grandes construcciones arquitectónicas inimitables. Están los jeroglíficos, están también las matemáticas, básicamente el método algebraico, y también los primeros movimientos sociales o populares. Muchos dicen que en Egipto inició la creación de lo que hoy conocemos como la sociedad. Sin embargo, no podemos decir desde ningún punto de vista que allí haya nacido la rueda. ¿Será tal vez acaso la D, la sociedad hebrea? ¿Qué podríamos decir? Bueno, el aporte más destacado a la humanidad de esta sociedad es la religión, ya que dominó todos los aspectos de su cultura. Por ejemplo, el resultado de su proselitismo religioso fue la Biblia, principalmente lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que luego los cristianos continuaron agregando el Nuevo Testamento. Además de otros aportes menos considerables para la humanidad, la sociedad hebrea no fue la que inventó la rueda. ¿Y qué pudiéramos decir de la sociedad mesopotámica? Mesopotamia brindó muchos aportes a la humanidad. El primero es que fue la gran civilización del mundo antiguo, de hecho la primera gran civilización. Poseían un complejo calendario lunar y aparte de eso, crearon la vajilla blanca, desarrollaron la vitrificación, implementaron la moneda, el sistema de correos y el primer código de leyes. Y también, gracias a una evidencia que se halla en el estandarte de Ur, aquel pictograma considerado el más antiguo en representar la rueda de un carro, que es este que estás viendo en este momento en pantalla, gracias a eso se puede también atribuir que la sociedad mesopotámica fue quien inventó la rueda en el 5º milenio antes de Cristo, según los especialistas. Por tanto, la respuesta correcta es la C. Mesopotámica. Esto ha sido todo sobre este ejercicio. Espero que te haya servido de mucho. No te olvides de resolver más ejercicios como este en www.questionarix.com.